En el barrio chino de La Habana existe un restaurante famoso por sus platos exquisitos, los mejores de toda la isla. Estos vienen acompañados de unas galletas especiales, las cuales dicen que traen la buena fortuna. El lugar siempre está lleno de personas curiosas por saber qué mensaje les traerán las galletas. Pero uno nunca sabe cómo funciona el azar. Y más aún, en un año tan especial como este, el año del cerdo, que según el horóscopo chino, es el año de cambios, de búsqueda de equilibrio y balance. Así lo espera Chang Rodríguez, un joven nacido bajo el signo del cerdo, que desea con ansias que algo le pase en su vida. Como aquella vez, 12 años atrás, en el último año del cerdo. Desde entonces, la suerte no le ha vuelto a sonreír. ¡Chan! Las cajitas que te pedí. Hay gente esperando. Y ponte a hacer las galletas. Chan tiene una memoria impecable. Se sabe cada uno de los platos favoritos de sus vecinos de arriba. Esta es Alejandra Ping, chop suey de vegetales. Alejandra colecciona todo tipo de libros y manuales para estar preparada ante cualquier imprevisto. Esta costumbre comenzó cuando presenció un accidente que la dejó marcada para siempre. Hoy descubrirá algo que no se enseña en ningún manual. Ella es Georgina Wang, show main de camarones. Hace tiempo fue una prestigiosa cantante de ópera cantonesa junto a su marido, Lucrecio. Desde el accidente, Georgina no ha vuelto a cantar. Hoy creerá que Lucrecio le ha vuelto a sonreír. Él es Bruce Lee Gutiérrez, pollo agridulce. Fernando, su papá, no ha vuelto a ser el mismo desde la muerte de su querida esposa, Lauli. Ay,
chica, ¿me pudieron recoger eso ahí? Se fue, se fue. Uno nunca sabe cómo funciona el azar. Y sobre todo en un año tan especial como el año del cerdo. Pero esta es la historia de Chan Rodríguez, que espera con ansias a que le suceda algo en la vida. Tal vez no le pase nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?